Buenos días, mis chamitos, bienvenidos a mi mundo. Hoy así amanecimos en Bélgica. Para mí, este día comenzó súper tempranito y como ven, coincido con los estudiantes de la zona. Llegué a mi instituto y como siempre, directico a la cafetería, porque no puedo empezar mi mañana sin un rico cafecito. Tenía tiempo que no me los traía para acá. Estoy ahorita esperando a que lleguen todos. Como siempre, llego tempranísimo a las clases. Y quería compartir con ustedes el día de hoy. Y este video va especialmente para Estela, que ella me pidió un video acerca de Ghent. Así que aquí va. Si vives en Bélgica o te vas a quedar por un mes, tienes la opción de comprar esta tarjetita con viajes ilimitados por 50 euros. Para transportarse en Bélgica hay que hacerse amigo de las apps. Yo ahora pago mi tiqueta de tren por teléfono. ¿Qué tal? Súper práctico. Inicialmente mi motivo de visita a Ghent fue la celebración del cumpleaños de una amiga que estoy reunida con mis amigas latinas. Pero entonces aprovechamos y después de salir del cumpleaños fuimos a visitar la ciudad. Ghent es, después de París, la ciudad medieval más grande al norte de los Alpes. Y eso lo empiezas a notar desde el momento en que llegas a la estación. Esta es la estación de tren. Hoy en día Ghent, al igual que Leuven, es una de las ciudades universitarias más importantes de Bélgica y también una de las más turísticas. Esta ciudad estaba habitada desde la época de los celtas y tiene muchísimos edificios de interés, pero hoy solamente les voy a mostrar los más importantes. Desde la estación de tren agarré hacia la derecha y luego hacia la izquierda y tomé el tram número 1 para llegar a la Korenmark, que es una de las plazas más grandes. Esta es la iglesia de San Nicolás, quien sufrió varios cambios después de un incendio y varias adaptaciones a través del tiempo. Y aquí en The Grassley tenemos en el fondo el campanario de Gante, la iglesia de San Nicolás y la catedral de San Bavón, que es el patrono de Gante. Este curioso edificio solía ser el mercado de la carne de Gante. Hoy en día solamente venden algunos artículos de charcutería. Y el edificio más importante es el castillo de los condes de Gante. Inicialmente era un fuerte, luego se convirtió en cárcel, después en hilandería y hoy en día es una plaza especial donde los estudiantes van y protestan. Bueno, mis chamitos preciosos, y así termina este video porque no pude hacer la despedida, tuve que agarrar rapidito tren, tram. Espero les haya gustado esta pequeña reseña acerca de Ghent. Es un pueblo bastante lindo y si pasan por Bélgica, es visita obligatoria. Un beso y que Dios me los bendiga. ¡Muah!